numéricos, cuadrados mágicos y en general, pues no, todo ello es distribuciones numéricas. ¿Ya? Muy bien. A ver, lo primero que debemos de saber es en qué consiste pues esta parte de distribuciones numéricas. ¿Ya? A ver, este tipo de problemas o en este tipo de problemas se busca escribir una cierta cantidad de números de tal manera que se cumplan ciertas condiciones. Condiciones ya sean ya de sumas o de productos. ¿Ya? Eso es en su parte general, como les dije, ¿no? Hay que hacer distribuciones de cierta tipos de números de tal forma que vayan cumpliendo ahí condiciones de sumas o condiciones de productos. ¿Sí? A ver, como por ejemplo, vamos a tener esto, a ver. Dice, completar las casillas cuadradas con los números enteros del 1 al 9. De manera que en cada sección los números sumen igual. ¿Cuál es la menor suma de los números que van en las casillas sombreadas? Allá. ¿Dónde va? Es esta, ¿ve? Entonces, aquí nos dice, hay que completar las casillas o las casillas cuadradas con los números del 1 al 9. Allá. Entonces, los números que vamos a colocar, vamos a poner en este caso así, ¿ya? Los números, dice que se van a colocar y se van a hacer la distribución, son del 1 al 9. Entonces por aquí vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hay que llegar hasta el número 9. ¿Ya? Bien. Ah, pero dice que de tal manera que en cada sección los números sumen igual. Allá. O sea, se quiere que en esta sección la suma de estos 4, en esta otra la suma de estos 3 y en esta otra la suma de estos 2 deben de ser igual. ¿Ya? Esa suma. Entonces, llamemos a esa suma de cada sección S. ¿Ya? Entonces, si a la suma de cada sección nosotros le llamamos S, entonces, ¿qué cosa es lo que se desea? Se desea que estas sumas sean iguales. ¿Ve? Este de aquí S, este de aquí S y este de aquí S. Muy bien. Ahora, por más que nosotros queremos hacer la distribución previamente, ya podríamos buscar un candidato a S, ¿no? ¿Por qué? Porque si la suma de estos números es S, este S y este S, ¿qué pasa si nosotros sumamos S más S más S? Bueno, S más S más S va a ser igual a 3 veces S. Pero este 3 veces S va a ser la suma de todos los números que van aquí. Y los números que deben de ir acá, dice, son los números del 1 al 9. Entonces, 3 veces S sería 1 más 2 más 3, así sucesivamente hasta el 9. Bien. Entonces aquí tendríamos que 3 veces S es la suma del 1 al 9. Bien, si 3 veces S es la suma del 1 al 9, allá de ahí podríamos hallar S, pues, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la suma del 1 al 9, esto va a ser igual a la suma de los primeros números naturales, eso que hemos recordado en la última clase, ¿no? Entonces sería el último por el que le sigue entre 2, 9 por 10 entre 2. 9 por 10, 90, entre 2, 45. Entonces, 3 veces S va a ser igual a 45. Si 3 veces S es igual a 45, el 3 cuando pasa a dividir, vamos a tener que S es igual a 15. Bien, entonces ya tenemos que esta suma, en realidad, esta suma aquí, nosotros vamos a tener que va a ser 15, esta otra suma también va a ser 15 y esta otra suma va a ser 15. ¿Sí? Bien, pero recuerden que nos está pidiendo cuál es la menor suma de los números que van en las casillas sombreadas. Entonces, lo que queremos es la menor suma de los números que van acá. Bueno, y para obtener esa menor suma, entonces acá deben de ir los menores valores posibles. Ah, ya, pero a ver, con números del 1 al 9, hay que buscar dos números que sumados me den 15. Bueno, ustedes se estarán dando cuenta que el 15 se puede obtener de dos maneras. Puede ser 8 más 7, ¿no? Con números del 1 al 9 nada más. O si no, también puede ser 9 más 6. Y no hay otro. No hay otro par de números del 1 al 9 que sumados les dé 15. Bueno, pero como queremos que acá sea el menor, entonces acá debe de ir el menor posible. Y el menor entre ellos, obviamente, es el 6. Entonces ya podríamos decir que aquí va a ser el 6 como mínimo y por este lado el 9. Bien. Allá, entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Ahora, por este otro lado, necesitamos aquí que esto sea mínimo y este sea mínimo. Bueno, de repente, si queremos buscar acá el mínimo, tal vez estaríamos pensando que podría ir el 1. Ah, pero si ahí va el 1, entonces tendríamos que buscar dos números que sumados nos den 14.
¿no? Porque todo esto debe ser 15. Y dos números del 1 al 9, que sumados me den 14, ¿quiénes serían? Ah, pero salvo el 9 y el 6. Ah, pero 14, ¿quién es? 14, 8 más 6, pero no puede ir el 6. Podría ir 9 más 5, pero no puede ir ya el 9 porque está ocupado. Este no. Y otro más, bueno, ya no va a haber otro más, ¿no? Entonces, no se podría hacer esa distribución cuando acá se coloque el número 1. Entonces, por este lado debería de ir el 2. Si ahí va el número 2, para llegar a 15 tendría que ser 13. Dos números del 1 al 9, que ya no sea ni el 2, ni el 9, ni el 6, que sumados me den 13. Bueno, eso sí, la única posibilidad sería el 5 y el 8. Entonces, el 5 y el 8, bueno, entonces ahí se podría colocar 5 y 8 por acá. ¿Cierto? Y por último, ya aquí lo que quedaría sería, pues, dado que todavía no hemos considerado el 1 en estos números, y nos pide mínimo, entonces aquí que vaya el 1. Y el resto de los números pueden ir por acá, ¿no? Como falta el 3, 4 y 7, puede ir de repente 7, 4, 3, o 3, 4, 7, o 4, 7, 3. Ya eso no va a importar. Lo que sí va a importar es que ya hemos garantizado que en los casilleros sombreados están los menores posibles. Y ya teniendo esos menores posibles, y nos pide la suma, sería 6 más 2 más 1, entonces eso nos va a dar un total de 9. ¿Ya? Entonces ahí saldría 9, es decir, la alternativa D. Bien, entonces aquí pasando en limpio, haciendo la distribución, fíjense que acá les estoy dando una distribución, ¿no? Que no necesariamente es igual a esta, ¿no? Acá, por ejemplo, está el 3, 4, 7, y acá está el 7, 4, 3. Eso, como les vuelvo a repetir, no va a importar, pero lo que sí va a importar es el valor de la respuesta, ¿ve? Los mínimos posibles que puedan ir acá son el 1, 2 y el 6. ¿Ya? Entonces ahí la clave sería la alternativa D. Bien. Eso sería un ejemplo de la distribución, ¿ya? Ojo que acá, necesariamente para poder hallar los mínimos valores de los casilleros sombreados, necesitábamos justo hacer la distribución, ¿no? Hacer la distribución. Pero hay algunas situaciones en las cuales se puede hacer un proceso similar a esto y se puede determinar en forma, vamos a llamarle así, rápida, la suma pedida. Ya sin necesidad de hacer la distribución. Claro que después se puede hacer la distribución para que ustedes puedan comprobar, ¿no? Que efectivamente eso es cierto. Ya, como es en el caso del ejemplo número 2. Entonces, acá, pues, ¿no? Como un pequeño comentario. También se pueden encontrar sumas o tal vez productos, si en caso les piden productos, ya sean máximos o mínimos, sin necesidad de hacer la distribución. A ver, ¿en qué sentido? En este. Dice así, en la figura. Escribir en los círculos los números enteros de 3 al 14, sin repetir. De manera que al sumar los cuatro números de cada lado se obtenga la misma cantidad y además sea la menor posible. De el valor de esa suma. ¿Ya? Entonces hay que dar el valor de esta suma. A ver, ¿dónde está? Ahí está, ¿no? Aquí. Bueno. De acuerdo a lo que nos están indicando, fíjense que acá nosotros tenemos un total de 12 números, ¿ya? Hay 12 números que se tienen que distribuir, y justo esos 12 números son del 3 al 14, ¿ya? Entonces hay que distribuir esos 12 números que son del 3 hasta el 14. Bien, sin repetir, ¿ah? Allá, pero ¿cuál es la condición ahora? De manera, dice que al sumar los cuatro números de cada lado, del cuadrado se obtenga el mismo valor. Y además dice, esa sea la menor posible. Bien, entonces va de esta forma, ¿no? Solución. Los números a distribuir son del 3 al 14. Cantidad de números, aquí son 12 números. ¿Ya? 12 números. Bien, allá, pero la condición es que la suma de aquí, de esta fila, de esta otra fila, de esta columna y esta columna, deben de ser iguales. Entonces, a esa suma pedida le vamos a llamar S. Entonces, vuelvo a repetir. Entonces, estas sumas deben de ser iguales, ¿ya? Esta S, este S, este S y este S. Pero, ya se estarán dando cuenta ustedes de que aquí, justo, al considerar esta S, 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 fíjense que nosotros podríamos emplear la técnica anterior. ¿Y cuál es la técnica del ejemplo anterior? A considerar toda la suma.
Entonces, al considerar toda esta suma, va a quedar pues S más S más S más S, o sea, 4 veces S. Pero dentro de este 4 veces S, ¿qué va a ocurrir? Allá estará ocurriendo de que el número que va en esta casilla se está repitiendo. Claro, pues no, este número de aquí está siendo considerado para él y para él, para este de verde y este de... De igual manera, este número está siendo considerado 2 veces, él para él. Y el número de acá 2 veces, para él y para él. Y el número de acá 2 veces, para este y para él. Entonces, de una vez vamos a llamar a los números que se repiten, vamos a llamarle X, Y, Z y W, los números que se repiten aquí. Entonces, de una vez vamos a marcarlo aquí. Entonces, marcamos el X, Y, Z y W. Bueno, pero ahora, como les dije, ¿qué pasa si acá consideramos S más S más S más S? Sería 4 veces S. Dentro de estos 4 veces S, como las esquinas se están repitiendo, entonces, ¿qué pasa si yo le quito una vez esas esquinas? O sea, una vez X, una vez Y, una vez Z y una vez W. Allá, a este resultado, donde dentro de 4 veces S estaba el X, Y, Z y W 2 veces, al quitarle una vez, ahora sí estarían siendo considerados todos los números que van acá una sola vez. ¿Y quiénes son esos números? Ah, esos números, como estamos sumando, sería la suma de los números de 3 al 14. O sea, sería 3 más 4 más 5, así sucesivamente hasta el 14. Bien, entonces tendríamos ahora así. Bueno, y como va a quedar 4 veces S menos X menos Y menos Z menos W igual a la suma de 3 al 14, ya de ahí se puede buscar pues el candidato para S. ¿Ya? Entonces, como queremos hallar S, porque nos está pidiendo del valor de esa suma, dice, o sea, nos pide hallar S. Allá, pero no perder de vista el objetivo. El objetivo es hallar S, pero esta suma debe de ser la menor posible. Entonces, S debe de ser el mínimo posible. Bien. Entonces, despejando aquí 4 veces S, este que está con menos pasa al otro lado con más, y la suma de 3 al 14, eso nos va a quedar 102, ¿no? 102. Bueno, ¿cómo puedo calcular esta suma? Recuerden que esto es una progresión, vamos a tomarle como una progresión aritmética de razón 1, ¿no? Entonces, la suma de los primeros términos sería el primero más el último, todo esto dividido entre 2, multiplicado por la cantidad de términos. Y la cantidad de términos dijimos que era 12. Entonces por 12. Si operamos todo esto, nos va a quedar ahí un total de 102. ¿Ya? Esto es igual a 102. Entonces aquí 4 veces S es igual a 102 más, como estos pasan sumando, X más Y más Z más W. Bien, pero recuerden algo. Como nosotros queríamos la suma la menor posible, entonces, y S depende de X, Y, Z, W, para que esta suma sea lo menor posible, entonces aquí en X, Y, Z y W deben de ir los mínimos posibles. ¿Y quiénes son los mínimos del 3 al 14? Ah, de 3 al 14 sería el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, para que esa suma sea mínima, en esta parte deben de ir el 3, el 4, el 5 y el 6. Bueno, ahora sí, para terminar, sumando todo esto va a salir un total de 18. 18 más 102 nos va a quedar ahí un total de 120. Como 4 veces S va a ser igual a 120, 120, ah, entonces de ahí vamos a tener que S es igual a 30. ¿Ven? Y ya tendríamos ya la suma pedida. ¿No? Entonces ahí, como nos dice dar el valor de esa suma, ya tenemos el candidato, ¿no? El candidato de esa suma pedida sería 30. ¿Ya? Entonces, eso sería pues la forma de analizar este tipo de ejercicios cuando les pidan así, ¿no? Sumas y especialmente cuando se repitan. Claro que les estoy indicando que la idea sería hacer la distribución, ¿ah? ¿Eh? Se sugiere hacer la distribución para comprobar simplemente, ¿no? Pero la técnica ahí ya está bien establecida. Por ejemplo, acá, si nosotros hacemos la distribución, esta sería la distribución donde 3, 4, 5 y 6 justo se encuentran ahí en las esquinas. ¿Ven? Entonces, ahora sí, con seguridad podemos decir que la clave va a ser la alternativa A. Muy bien, entonces, como les mencionaba, estas dos técnicas consisten cuando uno quiera hacer esas
distribuciones, ¿no? En ambas las técnicas son similares, ¿no? En el fondo lo que estamos haciendo es suponer que ya se ha realizado la distribución y en base a ello solamente se trabajó con las sumas, ¿no? En el ejemplo 1 que hemos visto, no se repetía pues elementos. En este caso, en este ejemplo número 2, ahí sí se repite, ¿no? Pero el proceso, como les mencioné, es similar. Si se repite, entonces se empieza a descontar. Bien. Bueno, como les mencioné, y todo abarca pues la parte de distribuciones y arreglos numéricos, entonces de una vez vamos a seguir con la parte teórica, ¿ya? Entonces, la segunda parte o los otros tipos de problemas que nos vamos a encontrar va a ser pues con cuadrados mágicos. Así es que creo que de una vez podríamos hacer los cuadrados mágicos. ¿Ya? Bien, entonces empezamos aquí con cuadrados mágicos. ¿Qué cosa será un cuadrado mágico? Bueno, como acá dice, ¿no? Los cuadrados mágicos son distribuciones de números en celdas que se disponen formando un cuadrado. De forma que la suma de los números escritos en cualquiera de las filas, de las columnas y de las diagonales principales da siempre el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, cuadrados mágicos, dice, son aquellas distribuciones de números en celdas, de tal manera que cosa, que la suma de los números escritos en cualquiera de las filas, o de las columnas, o de las diagonales, siempre va a ser diagonales principales, ¿no? Siempre va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, esto es la definición de cuadrado mágico. ¿Ya? Bueno, no hemos colocado aquí, pero se entiende que si estamos trabajando con suma, entonces se está refiriendo a cuadrados mágicos aditivos. Profe, ¿por qué? ¿Hay otro tipo de cuadrados mágicos? Sí, porque como acá dice entre paréntesis, ¿no? Análogamente se pueden dividir los cuadrados mágicos multiplicativos. ¿Y qué va a cambiar? Va a cambiar que en vez de suma se pone solamente el producto. O sea, los cuadrados mágicos multiplicativos son aquella distribución numérica, en un cuadrado, de tal manera que el producto de los números en las filas, columnas y diagonales van a ser el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, en forma similar. Si es cuadrado mágico aditivo, entonces se está refiriendo a sumas. Suma de filas, columnas y diagonales, la misma. Y si es cuadrado mágico multiplicativo, entonces el producto. Producto de los números en las filas, columnas y diagonales va a ser la misma. ¿Ya? Ahora, dentro de los cuadrados mágicos, se pueden tener varios tipos, de cuadrados mágicos y eso depende del orden. Si es en una distribución, en una cuadrícula de 3x3, tres filas, tres columnas, entonces se llama cuadrado mágico aditivo de orden 3. Si fuera ahí de cuatro filas con cuatro columnas, entonces sería cuadrado mágico de orden 4, de orden 5 y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, dependiendo de los cuadrados mágicos, hay algunos de ellos que sí ya tienen unas propiedades establecidas y en otras van a depender bastante de la forma como se van a ir llenando el cuadrado mágico o construyendo. ¿Sí? Bueno, felizmente los cuadrados mágicos de orden 3, estos sí ya están más estudiados, así es que ellos van a las técnicas y las formulitas y las propiedades que se van a dar ahí va a cumplir pues para todos, ya sin necesidad de hacer el llenado. Pero vamos al ejemplo. Ahora empecemos con este ejemplo. Supongamos que queremos escribir los números del 1 hasta el 9 en el siguiente arreglo cuadrado, aquí, en este arreglo cuadrado. ¿Sí? De modo que la suma de los tres números escritos en las filas, en las columnas y en las diagonales debe de ser la misma. ¿Ya? Entonces queremos que la suma de los tres números acá en las filas, columnas y diagonales deben de ser la misma. O sea, nos está diciendo hay que construir con los números del 1 al 9 un cuadrado mágico aditivo de orden 3. Bueno, cuando ustedes les den todos los números que entran dentro, valga la redundancia ahí, de un cuadrado mágico, entonces ya ustedes pueden hallar la suma a perdón, pueden hallar el candidato pues a esta suma. O en realidad, pues no, el valor de esta suma. Ya que algunos le llaman constante mágica. ¿Sí? O simplemente constante. Bien, ¿cómo pueden hallar esto? Basta solamente con que consideren tres sumas.
Por ejemplo, esta suma, S más S más S. Si consideras S más S más S, entonces sería aquí 3 veces S. Pero esta S es la suma de estos tres números. Esta S de estos otros tres. Y esta S de estos otros tres. O sea, en estos 3 veces S estaría sumando los 9 números que van acá. Entonces, 3 veces S va a ser la suma del 1 al 9. Y de ahí ya se puede hallar pues el valor de S, ¿no? Entonces aquí, 3 veces S va a ser igual a la suma del 1 al 9. Por lo tanto, 3 veces S es igual a la suma del 1 al 9, sería 9 por 10 entre 2, 45. Si 3 veces S va a darnos igual a 45, entonces ya de ahí tendríamos el valor de S, ¿no? S sería igual a 15. ¿Ve? Entonces, cuando ustedes tienen los números que se va a distribuir para construir el cuadrado mágico, se puede hallar esta suma mágica, que en este caso sería 15. Ahora, la construcción. Bueno, la construcción, hay varias formas de construir los cuadrados mágicos. ¿Sí? Acá les vamos a mostrar solamente una de ellas, ¿no? Entonces, una de las formas, y es la más clásica, ¿no? La más usual. Una de las formas de construir este cuadrado mágico es agregando un cuadrado externo en cada lado del cuadrado, ¿no? Como se indica aquí. Ahí tienes la distribución, ahí tienes las 9 casillas donde vas a completar. Entonces, se agrega ahí un cuadrado en cada uno de los lados. Ahora, ya una vez que agregas esto, la idea sería hacer la distribución. Vamos a distribuir del 1 al 9. Ah, pero ¿cómo se distribuye? Se distribuye empezando por este color amarillo que hemos colocado acá. ¿Ya? Entonces, el 1 es el 1 ahí. Pero luego tienes que seguir en forma consecutiva en diagonal. ¿Sí? Y siempre de 3 en 3 en diagonal. Profe, ¿pero para dónde? ¿Puedo ir para la derecha o para la izquierda? Puedes ir para cualquiera de los dos lados. ¿Ya? Si quieres, puedes ir para acá, para la derecha. O sea, si acá pones 1, acá sería 2, acá 3. Por este lado 4, 5, 6. Por acá puede ir el 7, 8 y 9. ¿Sí? Ya, ¿y ahora qué haces? Bueno, este 1 lo pones acá al frente y va a ser 1 acá. Este 9 lo pones acá al frente y va a estar 9 acá. Este 3 lo pones acá al frente y va a estar el 3 acá. Y el 7 lo pones acá al frente y va a estar acá el 7. Y luego eliminas estos, eliminas esto, eliminas esto, eliminas esto. Y lo que te quedaría en la parte de acá central, eso va a ser un cuadrado mágico. ¿Sí? Eso de ahí va a ser un cuadrado mágico. Pero vuelvo a repetir. El 1 hemos comenzado aquí. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego se fue al frente. Ahora dirán, ¿no? Profe, ¿puedo comenzar en otra parte? Sí, pueden comenzar en otra parte. Por ejemplo, el 1, si quieres, puedes comenzar aquí. Entonces, si colocas el 1, nuevamente podrías llenar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siempre en diagonal. O si es que alguien no quería así, podía poner 1, por acá el 2, por acá el 3, luego acá el 4, el 5 y el 6, y luego acá el 7, el 8 y el 9. Igualito va a ser el cuadrado mágico. Ya tendrías otro cuadrado mágico, pero sí con la suma que va a ser la misma. Porque es la suma, esto sin depender la forma como hemos llenado, la suma es 15. Bien, entonces como les dije ahora, la idea sería pues estos casilleros llevarlos pues al frente, ¿no? Entonces si esos casilleros los llevamos al frente, el 3 se va por acá, este 1 se va aquí, el 9 se iría para este lado, aquí entre el 2 y el 4, y el 7 se va entre el 2 y el 6. Ahora desaparecen los casilleros ahí que habíamos colocado y lo que se tiene es un cuadrado mágico, donde la suma mágica hemos indicado que es 15. Bueno, acá se está colocando solamente en esta diagonal, ¿no? Pero en realidad debe de ser en todas las filas, columnas y diagonales. Y en efecto, si ustedes suman estos 3 de acá, va a dar 15. Sumas estos 3, te va a salir 15. La suma de los 3, les va a salir 15. Acá también, en esta columna, la suma sale 15. En esta otra columna sale 15. En esta otra columna sale 15. Por acá, también va a salir 15. Y en este lado ya se ha colocado 15. ¿Sí? Bueno, pero de repente los que revisan algunos textos sobre esto, hay algunas formulitas que se atreven a indicar correspondientes a cuadrados mágicos de orden 3. Cuando la distribución numérica empieza del 1 y va hasta el 9, como en este caso, entonces otra forma de poder obtener esta suma mágica que lo hemos llamado, sería con esta formulita.
La suma, cuando el orden es 3, o sea, 3 filas y 3 columnas, sería 3 por 3 al cuadrado más 1 entre 2. ¿Ya? Pero ojo, esta formulita solamente es cuando se hace la distribución del 1 al 9. Esta formulita, para hallar la suma mágica. ¿Ya? Pero la otra manera, y aquí como se había colocado, era simplemente esta, ¿no? La que habíamos dado. Esta sí sería en general. ¿Ya? Bien, otra. Ya de aquí, del cuadrado mágico, de esta forma del cuadrado mágico anterior, se puede deducir algunas formulitas. ¿Formulitas como cuál? Miren, fíjense que, ¿qué pasa si nosotros conociéramos estos valores de A, B, C y D? O sea, estos cuatro valores. Si ustedes conocen esto, y acá se pueden dar cuenta, ¿no? Si esto es 9 y esto es 3, 9 más 3 me va a dar 12. Si eso yo lo divido entre 2, me va a dar justo este 6. Entonces, allá tenemos una propiedad. A más B entre 2, ¿qué me va a dar? Me va a dar esta esquina. ¿Ya? Y de igual manera, ve, 3 más 1, 3, 3 más 1 va a ser 4. Entre 2 te va a dar este 2. Y también ve, 9 más 7 va a ser 16, entre 2, 8. Y por acá, 4, 7 más 1 te va a dar 8, entre 2, 4. O sea, siempre vamos a tener esto. Si sumas C más D entre 2, te va a dar este. ¿Qué más? Si sumas A más C entre 2, te va a dar aquí. ¿Y qué más? Y si sumas estos dos entre 2, te va a dar E. ¿Ven? Entonces, esas serían algunas propiedades. Sí, entonces, si ustedes conocen estos cuatro lugares, entonces ya conocen las esquinas. Ahora, más todavía. Resulta que, ¿qué ocurre si ustedes conocieran el número que va en el centro? Por ejemplo, acá el centro era 5. Ah, si acá es 5, fíjense cuánto era la suma mágica. Es 15. ¿Qué relación hay? Allá, siempre es el triple. Entonces, en este caso, si acá ustedes conocen el centro que es X, entonces acá lo vamos a colocar. La suma mágica va a ser igual a 3 veces X. ¿Sí? 3 veces X. Ah, y más todavía, ¿no? Ya ustedes pueden verificar también esto, ¿no? Resulta que si la suma mágica es 3 veces X, por ejemplo, ¿no? Súmenme. L más X más D, A más X más D, eso te debe de dar la suma mágica, pues. Y la suma mágica es 3 veces X. Ah, entonces el X pasa al otro lado y te va a quedar A más D igual a 2 veces x. Y si el 2 pasa a dividir, allá, entonces tendríamos otra manera de guiar el centro. El centro sería a más d sobre 2. O sea, el centro también es a más d entre 2. Y de la misma manera, el mismo centro se puede demostrar que es c más b entre 2. Y en realidad, el centro también va a ser b, esta esquina más esta esquina entre 2. Y de igual manera sería esta esquina más esta esquina entre 2. ¿Ya? Entonces el centro se puede hallar como la semisuma de los números que van en los casilleros que están al costado, que están en la misma fila o en la misma columna o en la misma diagonal. ¿Ya? Entonces voy a poner solamente esto. ¿Ya? Pero ya les acabo de indicar. Y como les mencioné, estos cuadrados mágicos de orden 3 son los que están más estudiados, así es que estas propiedades que acabamos de dar se cumplen para todo cuadrado mágico. ¿Ya? No necesariamente con los números que sean del 1 al 9. ¿Sí? Pero para cualquier otro cuadrado mágico de orden 3, eso siempre se va a cumplir. Muy bien. Continuamos. A ver, ejemplos. Ejemplos de cuadrados mágicos. Vamos a ver aquí el siguiente. A ver, dice, en el siguiente cuadrado mágico aditivo, ojo, ya nos están dando que es un cuadrado mágico aditivo, dice, la suma de los tres números escritos es en la misma fila, columna y diagonal, es la misma. Allí dice el valor de x menos y menos a más b menos c. O sea, de aquí vamos a tener que hallar x menos y menos a más b menos c. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a hacer la resolución. Si bien es cierto, cuando hemos visto el cuadrado mágico aditivo en el ejemplo anterior, nosotros cuando ahí se ha trabajado, hemos hecho como ejemplo la distribución del 1 al 9. ¿Ya? Pero en realidad, cuadrados mágicos se puede hacer con cualquier otro tipo de número. ¿Ya? Como se van a dar cuenta aquí. Ahora, los números no tienen por qué ser positivos. Profe, ¿puede ser negativos? Sí, pueden ser negativos. Puede ser negativo, puede ser positivos, puede ser el cero.
O incluso puede ser racionales. O incluso se puede hablar de números irracionales también. ¿Ya? Entonces, a los cuadrados mágicos, la definición es solamente que suma de filas, columnas y diagonales deben de ser las mismas. Nada más. ¿Ya? Ahora, ¿qué se sugiere utilizar? Pueden utilizar simplemente la definición, o si no, también pueden utilizar las propiedades. Y si se acuerdan de los dos, pues mejor. Mejor. ¿Ya? Porque así van a tener más herramientas. ¿Estamos? Bien. Entonces empezamos aquí con la resolución. Vamos a hacer la resolución. Primero vamos a hacer la construcción del cuadrado mágico. ¿Ya? Entonces para hacer esa construcción del cuadrado mágico necesitamos hallar X, Y, Z, A, B y C. ¿Ya? Que son los números que intervienen aquí. Vamos a ir trabajando primero por definición, ¿ya? A ver, por definición para darnos cuenta cómo funcionaría aquí. A ver, vamos a tomar esta fila y esta columna. Entonces, si se toma esta fila y esta columna, tendríamos así. 60 más 20 más Y, 60 más 20 más Y es igual a 65 más Y más A, 65 más Y más A. ¿Quién se va? Se va este Y y este Y. Acá va a salir un total de 80, este 65 pasa restando y ya tendríamos que, en este caso, perdón, vamos a tener que en este caso, el valor de A, ¿cuánto ha de ser? A debe de ser igual a 15. Y si A es igual a 15, noten ustedes que al ser este A igual a 15, entonces tendríamos 25 más 20 más 15. Ya tendríamos toda esta diagonal completa. Entonces, ahí ya tendríamos que la constante mágica debe de ser igual a 60. Entonces, si la constante mágica es igual a 60, ya se puede hallar, pues, ya se puede hallar, bueno, vamos a ponerlo así, perdón, este A es igual a 15, entonces ya se puede hallar todos los demás valores. Por ejemplo, podríamos hallar X. ¿Cómo? Como la constante mágica ya hemos hallado que es 60, entonces la suma de todos estos debe de darnos 60. Pero fíjense, ve, si yo sumo 65 más 25 es 90. Si eso es 90, ¿cuánto debe de ser X? Ah, para que toda esta suma sea 60, entonces X debe de ser igual a menos 30. Entonces X se vale menos 30. De la misma manera, si yo voy a hallar estos, allá la suma debe de darme 60. Como la suma es 60, si esto es 60 más 20, más Y debe darme 60. Ah, entonces ya se estarán dando cuenta que aquí Y va a ser igual a menos 20. Entonces ya tenemos, uy, que Y debe de ser igual a menos 20. Uy, acá no sé qué pasó, se ha descoordinado, ¿no? Pero lo importante es que ya tenemos que Y aquí va a ser menos 20. Y si Y vale menos 20, entonces de igual manera se puede hallar él. Como esta suma de aquí vale 60, entonces 25 más 60 más C debe de darnos 60. Ah, ya se estarán dando cuenta que C debe de ser menos 25 para que esto sume 60. Y lo mismo para B. Si esto es menos 30 más 20 va a ser menos 10. Para que sea 60, entonces B debe de darnos igual a 70. Y así ya tendríamos la distribución, ¿no? Sería 25 menos 30, 65, 60, 20 menos 20, menos 25, 70 y 15. Ya tenemos la distribución. Y como nos estaba pidiendo toda esta suma que está acá, entonces ya reemplazamos, ¿no? El X va a ser menos 30. Todo esto, el menos Y, eso de ahí va a ser más 20, porque Y es negativo, menos 20, menos, va a ser más 20. El menos A, bueno, el menos A, el A como es 15, entonces acá sería menos 15, más el B acá es 70, y todo esto menos el C. Como el C vale menos 25, sería más 25. ¿No? Entonces ya de ahí se nota que sale 40, 70. Bien. Entonces ya está. Eso sería la resolución de este ejercicio, ¿no? Entonces ahí va a ser la alternativa C. Entonces, eso sería un ejemplo, ¿no? Vuelvo a repetir, los números no tienen por qué ser enteros positivos, como en este caso también se puede trabajar con enteros negativos, ¿ya? O ambos incluso. Ah, ya, ahora, pero también les estaba indicando que no solamente se va a trabajar con cuadrados mágicos aditivos, sino también van a haber cuadrados mágicos multiplicativos. A ver, ¿cómo sería un ejemplo de los cuadrados mágicos multiplicativos? Sería de esta manera, ¿no? Ah, ojo,
Aquí ya arreglando lo que es la definición, ¿no? Un cuadrado mágico multiplicativo va a ser aquella distribución donde el producto de los tres números escritos en las filas, columnas y también diagonales es la misma. Esta vez producto. Entonces va así. A ver, ejemplo. En el siguiente cuadrado mágico multiplicativo hay la suma de los números que se deben escribir en los casilleros sombreados. Ya. Entonces vamos a hallar aquí la suma de los números que van en los casilleros sombreados. Bien. De repente algunos se estarán preguntando, ¿no, profe? ¿Y no hay propiedades similares para el cuadrado mágico aditivo? Sí. Ahí acá lo vamos a colocar, ¿ya? Resulta que hay algunas propiedades también similares para el cuadrado mágico, ¿ya? En todo cuadrado mágico multiplicativo de orden 3 siempre se va a cumplir la siguiente propiedad. Similar a la de cuadrado mágico aditivo, ¿ya? Vamos a llamarle aquí que el producto mágico sea P, ¿ya? P, P, por acá también P. En esta diagonal también que sea P. En esta otra diagonal también que sea P. Por aquí también que sea P. En esta columna, en esta columna y en esta columna. ¿Ya? ¿Qué se va a cumplir? Bueno, se va a cumplir lo siguiente. Si ustedes conocen el centro que es X, entonces este producto mágico, vamos a llamarle, siempre va a ser X al cubo. ¿Ya? En la suma recuerden que era 3 veces X. Acá en el cuadrado mágico multiplicativo es X al cubo. ¿Ya? Más aún, ¿se recuerdan qué pasaba si nosotros conocíamos los números que estaban aquí? Entonces en las esquinas eran las semisumas. Aquí no van a ser semisumas. ¿Ya? Sino acá ya no se va a trabajar con la media aritmética, sino va a ser la media geométrica. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si aquí vale A y aquí está B, entonces en este lado se utiliza la media geométrica, o sea, la raíz cuadrada de A por B. Entonces aquí va la raíz cuadrada de A por B. ¿Sí? Y así, de esa manera, se puede hallar en todos los demás. Por ejemplo, si aquí le llama C, entonces acá ¿quién iría? Acá iría la raíz cuadrada de B por C. Entonces raíz cuadrada de B por C. Y así uno puede terminar de llenar los demás, ¿no? Si aquí se le llama D, entonces raíz cuadrada de C por D va a ir en esta esquina. Raíz cuadrada de C por D. Y en este lado va a ir la raíz cuadrada de A por D. Raíz cuadrada de A por D. ¿Ya? Entonces, eso de ahí sí, pues, ¿no? Entonces, estas propiedades son las que se pueden ir utilizando para poder llenar, pues, estas casillas. ¿Ya? Bien, entonces empecemos a hacer aquí la distribución. Y a encontrar los valores, ojo que nos piden la suma de los números que van en los casilleros sombreados. Fíjense que tenemos una fila completa, 12 por 1 por 18. Ah, entonces si tenemos esa fila completa ya se puede hallar ese producto. Entonces ese producto mágico vamos a llamarle P, y eso va a ser 12 por 1 por 18. Y 12 por 1 por 18, eso sale 216. ¿Ya? Sale 216. Bien, si eso es 216, entonces el producto de todas las filas también va a ser 216. Columnas también 216. ¿Sí? Muy bien. Allá, pero también podríamos ya hallar el valor de A. Porque si este producto va a ser igual a 216 y acá 9 por 12 nos va a quedar ¿cuánto? Un total de 108. Como 9 por 12 es 108 para 216, entonces A debe de ser igual a 2. Entonces ya tendríamos A. Ahora, si ustedes desean, pueden utilizar las propiedades. Por ejemplo, vamos a hallar B utilizando las propiedades. Resulta que este casillero tiene que ser la raíz cuadrada del producto de estos dos. Raíz cuadrada de 9 por 1. Y 9 por 1 va a ser 9. Raíz cuadrada de 9 va a ser 3. Entonces B va a ser igual a 3. Entonces ya tendríamos que A va a ser igual a 2 y B va a ser igual a 3. ¿Sí? Y de ahí ya pueden terminar de completar los demás, ¿no? Como por ejemplo, si este producto de aquí es igual a 216, bueno, entonces 2 por 3 va a ser 6. 6, ¿por qué número me va a dar 216? Allá, por 36. Igualito, 36 por 1, por este número me debe dar 216. Allá, entonces aquí adentro tiene que ir el 6. Igualito, el producto 3 por 18 por este número me debe de dar 216. Entonces, de ahí, acá adentro tiene que ser 4.
Y ya está completo todo. Y como nos pedía la suma de los números en los casilleros sombreados, sería 36 más 4, va a ser 40, más 6, va a ser 46. Entonces ahí saldría la alternativa D. Entonces la distribución numérica, completando los cuadrados sombreados, sería pues esta, justo lo que hemos hallado, y de ahí la respuesta sería la alternativa D. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí nos hemos tomado un poquito de tiempo en ver los cuadrados mágicos de orden 3 porque son los que más se emplean, ¿ya? Los cuadrados mágicos de orden 3. Claro que se tendría que ver también cuadrados mágicos de orden 4 y de orden 5, ¿ya? Pero lo diferente solamente que vamos a ver en estos cuadrados mágicos de orden 4 y de orden 5 va a ser la construcción, nada más. ¿Ya? Ahora, las propiedades van a depender de la forma como se van a llenar en el de orden 4 y orden 5. Pero en el de orden 3, sí, como hemos colocado acá, fíjense que aquí como hemos colocado, eso sí se está colocando en forma general. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño estudio antes de desarrollar los ejercicios de los cuadrados mágicos de orden 4 y de orden 5. Ahora sí. Cuadrados mágicos de orden 4. A ver, ¿qué se tiene en los cuadrados mágicos de orden 4? A ver, supongamos que queremos escribir los números del 1 al 16 en el siguiente arreglo, de tal manera que la suma de los cuatro números escritos en las filas, columnas y diagonales son las mismas. Ya, o sea, vamos a hacer un cuadrado mágico de orden 4. Ya, ahora, ¿cómo se hace la construcción de los números? O la construcción de un cuadrado mágico. Bueno, nuevamente, como les mencioné en el cuadrado de orden 3, como les están dando todos los números, cuando ustedes les dan todos los números, pueden hallar esa suma. ¿Cómo se hace la suma? Bueno, suponiendo que la suma de las filas le llamamos S, e igual a la suma de las columnas, e igual a la suma de las diagonales, entonces vamos a considerar solamente cuatro de ellos. Entonces, ¿qué pasa si va a ser S más S más S más S? Entonces, dentro de estos 4S estarían siendo considerados todos los números que acá se van a distribuir, que sería del 1 al 16. Entonces, 4S va a ser igual a la suma del 1 al 16. Pero la suma del 1 al 16, eso es 16 por 17 entre 2. Y 16 por 17 entre 2 nos va a quedar un total de 136. Y si 4 veces S es 136, entonces S debe de ser igual a 34. ¿Ven? Entonces ya con eso, con los números, se pueden hallar pues la suma o la constante mágica. Ahora, de manera similar a como se ha visto para el caso de orden 3, si desean, pueden utilizar esta formulita para poder hallar este número 34 de aquí, ¿no? Pero esta formulita es cuando los números son solamente del 1 al 16. Pero esta técnica de sumar todos los números que van acá en el cuadrado mágico, esto sí sería en general. ¿Sí? Entonces, esta técnica es más general que esta, ¿no? Esta es solamente cuando los números son del 1 al 16. Profe, ¿cómo se hace la construcción del cuadrado mágico de orden 4? Bueno, entonces, una forma de construir ese cuadrado mágico es el siguiente. Se coloca todos los números del 1 al 16 así en forma consecutiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y una vez que se hace esa distribución, lo único que vamos a realizar es intercambiar los números que están en las diagonales a igual distancia del centro. O sea, vamos a intercambiar el 1 con el 16. Y luego se intercambia el 4 con el 13. ¿Sí? En la diagonal. Y después de eso se van a intercambiar el 6 con el 11 y luego se intercambia el 10 con el 7. Nada más. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, hacemos eso. Tenemos ahí los números y ahora intercambias pues el 1 con el 16. Luego se intercambia el 13 con el 4, como les mencioné. Y de igual manera se va a hacer pues con los números que están acá en el centro, ¿no? El 6 con el 11. Y por último, el 7 con el 10. Y haciendo solamente ese intercambio, si ustedes hacen la suma de los números en esta diagonal, va a ser 34. En esta otra diagonal, también 34.
En esta fila 34, en esta otra fila 34, en esta otra fila también 34, y en esta otra fila también 34. ¿Sí? Por este otro lado también va a ser 34, por acá va a ser 34, por este otro lado también 34, y este otro lado va a ser 34. Ya tenemos el cuadrado mágico de orden 4. Bien, allá, ¿qué se puede deducir del cuadrado mágico anterior? Bueno, del cuadrado mágico anterior se puede deducir esto, ¿no? ¿Cómo, qué pasa si nosotros tuviéramos una distribución numérica ya formando un cuadrado mágico donde la suma de los números en las filas, en las columnas y en las diagonales son las mismas? Entonces, en ese caso, ¿qué propiedad se tendría? Bueno, la propiedad que se tendría es para poder hallar esa suma mágica. ¿Cómo se halla esa suma mágica? Bueno, la suma mágica, uy, esto lo borro mejor, se halla de esta manera. ¿Sí? Esta suma de acá va a ser igual a A más ¿quién? Más B más C más D. Y a la vez, esa suma va a ser igual a ¿qué? A Z más M más W más C. ¿Ya? Entonces, esas sumas mágicas se puede hallar de esta forma. ¿Sí? Entonces, de manera análoga también, pues, ¿no? Este, si la suma mágica es Z más M más M más N más W, eso es igual a X más Y más P más Q también. ¿Sí? Entonces, esa sería una propiedad, ¿no? Una propiedad para cuadrados mágicos de orden 4. Muy bien. Y para terminar, de manera análoga, vamos a hacer ahora para cuadrados mágicos de orden 5. ¿Sí? Bien. A ver, cuadrados mágicos de orden 5. Igualito. Como ejemplo, vamos a hacer la construcción de los cuadrados mágicos de orden 5, ¿ya? Pero esta vez con los números del 1 al 25. Bien. ¿Cómo sería? Bueno, igual que en el caso de orden 3 y de orden 4, vamos a hallar aquí la suma mágica. ¿Cómo hallamos la suma mágica? Bueno, consideramos esta vez las 5 sumas principales en las filas, ¿ya? Esta va a ser S más S más S más S más S. Entonces, esta vez sería 5S. 5S va a ser igual a ¿quién? A la suma del 1 al 25. Pero la suma del 1 al 25 es 25 por 26 entre 2. Y 25 por 26 entre 2, eso nos va a quedar igual a 325. Y si eso es igual a 325, el 5 pasa a dividir y ya tendríamos que la suma mágica con los números del 1 al 25, esto de ahí va a ser igual a 65. Ahora, esta técnica es, puede servir para cualquier distribución donde a ustedes les digan cuáles son los números. ¿Sí? Ahora, si quieren utilizar una formulita directa cuando te dan del 1 al 25 exclusivamente, de manera similar al de caso 3 y de caso 4, sería esto. 5 por 5 al cuadrado más 1 sobre 2. ¿Ya? Pero este es un caso particular nada más, ¿eh? Del 1 al 25. Pero en cambio, esta de acá, esta forma como hemos hecho, en la parte de acá arriba, eso sí es cuando les dan pues todos los números, ¿no? Y sean consecutivos o no. Bien, ¿y cómo se hace la construcción para el de orden 5? Bueno, una forma práctica para construir los cuadrados mágicos de orden 5 es agregar cuadraditos. Pero esta vez vamos a agregar ¿cuántos cuadrados? Esta vez se agrega un total de 4 cuadrados. ¿Ya? Entonces vas a tener aquí, se agrega 4 cuadrados en cada lado del cuadrado. Entonces acá arriba 4 así, 4 y aquí 4 y aquí 4. ¿Ya? Y una vez que agregas esos 4, la idea, bueno, en los de orden 5, en la distribución o la forma de construir es similar a la de orden 3. Entonces, ustedes pueden empezar colocando el 1 en uno de estos casilleros, en una de estas esquinas. Puedes empezar colocando acá el 1. Si ahí colocas 1, acá puede ser 2, 3, 4, 5, por acá 6, 7, 8, 9, 10. Esta vez sería de 5 en 5, ¿no? Acá 11, 12, 13, 14, 15, y así sucesivamente. Profe, y si no quiero comenzar por ahí y quiero hacer de otra manera, bueno, si quieres puedes comenzar acá, ¿no? 1. Puedes ir para acá arriba o para acá. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente vas construyendo. ¿Sí? O si no, puedes ir llenando como el que se está sugiriendo acá, ¿no?
Va llenando ahí del 1 al 5. Luego otro 5 más sería del 6 al 10. Luego otro 5 más sería del 11 al 15. Luego del 16 al 20. Y por último del 21 al 25. ¿Ya? ¿Y qué se hace ahora con ellos? Bueno, lo que se va a hacer es colocar respectivamente estos números. Fíjense esta forma de acá, esta forma de aquí, esta forma de estos números. Aparecen exactamente acá abajo. Entonces la idea sería colocar estos tres números, 5, 4 y 10, colocarlo acá al frente. Entonces acá va a ser 5, 4 y 10. Y de la misma manera, el 20, 24 y 25 van acá al frente. 20, 24 y 25. El 1, 2 y el 6, acá hay también el 1, 2 y el 6. Y por acá el 16, 22, 21. Allá 16, 22, 21. ¿Sí? Entonces eso de ahí es lo único que se hace para ya terminar de hacer la construcción, ¿no? Entonces teníamos estos de aquí, la distribución numérica y por último, perdón, y por último ya se termina de hacer el llenado, ¿no? Ahí se coloca y los números que se aparecen ahí, como les mencioné, el 1, el 2, el 6 se trasladan al frente, el 16, el 22 y el 21 también se trasladan al frente. El 24, 20 y 25 también se van al frente. Y el último sería el 4, el 5 y el 10. Nada más. Se desaparecen estas de acá, los que se han colocado, y ya tendríamos un cuadrado mágico. Como habíamos visto, la suma mágica era 65. Entonces, si ustedes suman esta fila, 65. Esta otra fila, 65. Esta otra fila también, 65. Y así, la suma mágica siempre va a resultar un total de 65. Las columnas también 65. ¿Ya? Entonces siempre van a resultar ahí el mismo valor, 65. Bien. Ahora, de este cuadrado mágico también se puede deducir algunas formulitas, pero mucho cuidado con estas formulitas que vamos a dar, ¿no? Como les dije, los que estaban más estudiados, los cuadrados mágicos son las de orden 3. Ahí sí, la formulita, las propiedades que hemos dado, eso sí se cumple para cualquier cuadrado mágico de orden 3. ¿Ya? Porque están bien estudiados y el orden es pequeño. Pero para los de orden 5, como es esto, los de mayor orden, ahí sí no puedo generalizar. ¿Ya? Ahí sí, las propiedades que se dan van a depender de la forma como llenes. Ya, esta forma de llenado, esta forma de llenar, o sea, empezando con el 1, así sucesivamente, esa forma de llenado me permite dar esta propiedad. ¿Qué propiedad? El término central, este término de acá, este término M, se puede hallar como la suma de ¿quién? De este A más E más U más Y, o sea, los números que están en las esquinas, lo divides entre 4 y te da el término central. ¿Ya? Ese término central. Y de igual manera, el término central sería pues G más I más Q más S. Y eso de ahí nos va a dar el término central, que va a ser M. Pero vuelvo a repetir, cuidado con estas propiedades. Esto de aquí es exclusivamente para esta forma de llenar. ¿Ya? Para esta forma de llenar. Nada más. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, nos hemos tomado bastante tiempo en el sentido de que necesitábamos hacer algunos alcances, ¿no? Algunos alcances teóricos. Bien, no sé si habrá alguna duda o pasamos a los ejercicios, de una vez a los ejercicios de clase. Ah, me olvidé indicarles en el ejercicio número 3 de clase, ahí dice qué número está al frente del 16, ¿no? Así está. De repente ustedes habrán encontrado otros valores que felizmente no están en la clave, ¿no? Entonces ahí para actualizar ello, hay que ponerle como máximo. A ver, ¿de orden 5 viene para el examen? No tanto, no he visto mucho yo de orden 5 ni de orden 4, pero en todo caso, ¿no? De todas maneras se les está mostrando y cuando se les da de repente de orden 5, por eso como les dije, ¿no? Las propiedades, no existen muchas propiedades, entonces si viene en todo caso, ¿no? Una pregunta de orden 5, les estarían dando pues varios datos como para que ustedes por la propia definición nada más salgan.
¿no? O en todo caso, hay que tener en cuenta que posiblemente se pueda utilizar esta distribución numérica que acabamos de indicar, ¿no? O sea, esta forma de construcción del cuadrado mágico de orden 5. Eso sí, ¿no? Eso sí, si ustedes saben eso, de repente los números que les dan ahí cumple esa relación. Ahora, la distribución numérica, la construcción de los cuadrados mágicos de orden 3, de orden 4 y de orden 1, esos ejemplos que hemos dado con números consecutivos es válido, pero también es válido cuando a ustedes les dan una progresión aritmética. Con progresiones aritméticas también pueden construir de esas mismas formas como hemos dado con el de orden 4, orden 3 y orden 5. Muy bien, ahora sí, ya vamos a hacer los ejercicios porque si no nos va a faltar el tiempo. Bueno, y no hay más dudas, creo. Bien, ejercicios de clase. Empezamos con el problema número 1. ¿Qué dice nuestro ejercicio número 1? Bueno, dice así. En cada círculo de la figura escribe un número entero diferente del 1 al 9. De manera que en cada tres círculos dispuestos en línea recta y unidos por flechas, los números sumen 18. Determina la suma de los números escritos en los círculos sombreados. ¿Ya? Ahí está. Esta es la distribución. Bien. Nos dice que en cada círculo de la figura hay que escribir un número entero diferente del 1 al 9. Entonces voy a colocar acá. ¿Ya? Vamos a colocar en este caso así. A ver dónde está para que no choque. Uy, me pasé. Ahora sí. Acá mejor lo escribo. Los números que hay que distribuir, los números que hay que distribuir son, dice, del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero dice, de tal manera que los números que están escritos, dice, la suma de los tres círculos que están dispuestos en línea recta y unidas por flechas deben de ser la misma e igual a 18. O sea, si sumas estos tres, te debe de dar 18. Si sumas estos tres, te debe de dar 18. De igual manera, si sumas estos tres que aparece por acá, estos tres debe de dar 18. Y la suma de estos tres también te debe de dar 18. Pero dice en todas las líneas, y ahí ustedes estarán percatando que falta un par de líneas. ¿Cuáles serían las líneas que faltan? Sería esta de acá. Esta suma también debe de darme 18 y esta suma por acá también debe de dar 18, ¿no? Entonces, esa es la condición, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la figura, vamos a llamarle esta de acá, 18, esta 18, 18, 18, 18, 18. ¿Cuántas veces 18 están apareciendo? Como ustedes se darán cuenta, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, acá sería 6 veces 18. Ah, pero ya se estarán dando cuenta, ¿no? Dentro de esos 6 veces 18, fíjense que hay casilleros que se están repitiendo. Y acá ya los he marcado, ¿no? Por ejemplo, este casillero, este A, está repitiendo ¿para quién? Para esta suma y esta suma. ¿Cierto? Y también para esta suma. Ah, entonces este A se repite 1, 2, 3 veces. Como está 3 veces, entonces aquí le voy a quitar 2 veces A. Bueno, de igual manera, ¿quién más se repite? Este B. Este se repite acá. 1, 2 y para acá 3. Entonces le quito aquí 2 veces B. De igual manera, este D también. Este D. 1, 2 y 3. Allá. Entonces le quito 2 veces D. Y lo mismo con el C, ¿no? Ya se darán cuenta para este C. Este 1, 2 y 3. Entonces le quito 2 veces C. Pero en cambio, ¿qué pasa con el X? El X 1 y 2. Allá. Entonces le quito una vez X. Entonces, al quitarle 2 veces A, 2 veces B, 2 veces C, 2 veces D y una vez el X, ahora sí aquí todos estos números están siendo considerados una sola vez. Pero estos también eran siendo considerados una sola vez. Es decir, ahora sí, en este resultado estarían todos los números considerados una sola vez. ¿Y quiénes son esos números? Esos números son del 1 al 9, pues, ¿no? Porque son 9 números nada más. Entonces, esto sería igual a 1 más 2 más 3 hasta el 9. Bien, no perder de vista que nos pide la suma de los números escritos en los casilleros sombreados. O sea, nos piden A más B más C más D. Eso es lo que nos está pidiendo cuánto es.
¿Ya? Bien, entonces podríamos hacer aquí una serie de operaciones. ¿Qué operaciones? ¿Qué operaciones se va a cumplir? Bueno, aquí vamos a tener aquí este que está aquí con signo negativo, menos a, 2a, menos 2b, menos 2d, menos 2c, menos 2x, eso lo pasas al otro lado y va a quedar solamente así. 6 por 18 va a quedar igual a ¿quién? A 1 más 2, así sucesivamente hasta el 9. Y este que está con menos pasa al otro lado y va a quedar aquí con más. Sería más 2 veces A, más 2 veces B, más 2 veces C, más 2 veces D, más X. ¿Sí? Bien. Pero fíjense que esta suma de aquí, era igual a ¿cuánto? Esta suma es 18. Lo voy a poner aquí. Esto es 18. Esta otra suma también es 18. Entonces, ¿qué se va a cumplir? ¿Se cumple qué? Si se tiene que A más X más C es igual a 18, entonces A más C es igual a 18 menos X. Entonces, A más C es 18 menos X. Igual, si se tiene que B más X más D, B más X más D es igual a 18, entonces de ahí despejas. B más D es igual a 18 menos X. Entonces, B más D es igual a 18 menos X. Por lo tanto, estos son iguales. Bueno, como estos son iguales, entonces se puede hallar aquí el valor de X primero, ¿ya? Como si yo quiero, nosotros queremos esto, ¿ah? A más B más C más D. Como A más C es igual a 18 menos X, si yo hallo X, ya sabría cuánto es A más C. Y como B más D también es 18 menos X, si hallamos X, entonces ya sabríamos cuánto vale B más D. Entonces vamos a hallar ahí cuánto es este valor de X. Ya, para hallar este valor de X, bastaría solamente aquí con reemplazar, ¿no? ¿Qué pasa si aquí hacemos la suma? 6 por 18, eso nos va a quedar un total de 108. Y esto debe ser igual la suma del 1 al 9. La suma del 1 al 9, recuerden que esto de ahí va a ser 45. Es 9 por 10 entre 2, 45. Y luego de aquí puedes factorizar 2 veces A más B más C más D y más el X. ¿Cierto? Bueno, y entonces acá ya puedes reemplazar, ¿no? Mejor lo ordeno esto para que lo tengan. Acá sería A más C, ordenándolo, más B más D. Ah, pero esto de acá vale 18 menos X y esto vale 18 menos X. Entonces ya se tendría ahí, reemplazando. Y podríamos hallar X, ¿no? Entonces, fíjense que si esto vale 15, esto de aquí vale, perdón, 45, pasa restando al 108, nos va a quedar 63. Más dos veces, como acá va a ser 18 menos X y por este otro lado va a quedar 18 menos X, entonces sería 36 menos 2X, más este X. Ya está. Y con eso, resolviendo esta ecuación, ya se puede hallar pues el valor de X. X sería 3. Y si es que X vale 3, sería 18 menos 3, sería 15. Allá. Entonces, como les indiqué, acá estos dos van a sumar 15. Y estos otros dos van a sumar otros 15. Y entonces ya se tendría ahí un total de 30. ¿Ya? Entonces ya está. Lo voy a borrar esto para que no sea muy engorroso. Entonces ya tendríamos ahí que esa suma sale 30. Y 30. ¿Dónde se encontraba? Bueno, 30 se encontraba ahí en la alternativa A. Listo. Ya estaría resuelto el ejercicio. Entonces, eso sale en la pregunta número 1. Ahora, si bien es cierto, hemos visto las distribuciones o ejercicios donde nosotros vamos a tener que hacer la distribución, pero hay algunos otros ejercicios donde ya están dadas las distribuciones y solamente tendríamos que encontrar la relación entre los elementos que están ahí. A eso se llama analogías, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplo. Dice, en el laboratorio universal se investiga la producción de cierta bacteria. En la figura se muestran las anotaciones realizadas durante 3 semanas. ¿Ya? Semana 1, semana 2, semana 3. Ahí están las cantidades. Dice, determine el valor de la raíz cuadrada de x más y más 1. Ya vamos a hallar, dice, el valor de eso.
Ahí debe de salir 4. Como ustedes se han dado cuenta, aquí ya nos están dando pues una relación pues entre ellos, ¿no? Ahí tenemos ahí lo que pasó en semana 1, semana 2, semana 3. Como nos pide X y Y, bueno, entonces tendríamos que buscar aquí una relación entre ellos. ¿Cuál sería la relación? Creo que lo más adecuado sería trabajar aquí por filas, perdón, por columnas. Y uno de los números que me ayuda aquí bastante es esto, el 4, el 3 y aquí 24. ¿Por qué? Porque resulta que de este 4 y de este 3 yo puedo llegar cerca al 24. Este 4 al cuadrado más 3 al cuadrado me va a dar 25. Pero ese 25 es 5 al cuadrado menos 1. ¿Cierto? Entonces, esto sería igual a la suma de estos dos, que sería 25 menos 1. Ah, pero entonces hay que ver si eso es cierto. ¿Qué pasa si pones 1 al cuadrado más 2 al cuadrado? Eso te da 5. 5. 5 menos 1 te va a dar 4. Entonces acá sería 5 menos 1. Por este lado. A ver, 2 al cuadrado, 4, más 3 al cuadrado, que va a ser 9, sería 13. 13 menos 1 te da 12. Igualito aquí, ¿no? Esto ya habíamos hallado. Esto sería 25 menos 1. 25 menos 1. Por aquí, 4 al cuadrado, 16. Más 5 al cuadrado, 25, les va a dar un total de 41. Y 41 menos 1, te va a dar 40. Ah, entonces ya está la relación, pues, ¿no? La relación sería esta. A ver, en la columna 1, en esta columna sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 1 te da 4. Ahí está, como hemos visto. Columna 2, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 1 te da 2. Columna 3, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 1 te da 24. Columna 4, 4 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 1 te da 40. Columna 5 sería 5 al cuadrado más x al cuadrado menos 1 te da 73. ¿Cierto? Y si eso es igual a 73, bueno, entonces ya de ahí se puede despejar x, ¿no? Este va a ser 25, sería acá un total de menos 1, 24, pasa restando, te va a quedar 49. Como x al cuadrado es igual a 49, entonces x sería igual a 7. Y en la columna 6 también, y al cuadrado más 11 al cuadrado va a ser menos 1, es igual a 184, ¿no? Entonces acá va a quedar pues 121 menos 1, 120. Pasa restando a 184, sería 60. 64. Si y cuadrado es 64, entonces y va a ser igual a 8. Por lo tanto, acá reemplaza si sería 7 más 8, sería 15. Más 1, 16. Raíz cuadrada de eso sería 4. Ya tendríamos ahí que sale 4. ¿Ya? Ya está. Por lo tanto, si ahí es 4, ahí nos sale la alternativa D. Muy bien. Ah, perdón, me pasé ahí, ¿no? Me dice, ¿por qué es menos 2A, menos 2B, menos 2C, menos 2D? A ver, vamos a regresar. Aquí. ¿Por qué es esto? Me dice señorita Natalia. Lo que pasa es que acá se está considerando, ¿ve? En esta suma, si yo sumo 18, ojo que esto es 18 más 18 más 18 más 18 y 18 y 18, es 6 veces 18. Dentro de estos 6 veces 18, miren, en esta suma interviene A, en esta suma interviene A y en esta suma interviene A. Así es que este A está interviniendo 1, 2, 3 veces. Como aparece 3 veces, le quito una vez, 2 veces y ahora sí, dentro de este resultado va a aparecer una vez A. Nada más. Porque en este 6 veces 18 aparecía 3 veces. Si le quito 2 veces, ahora va a aparecer solamente una vez A. Y lo mismo ocurre pues para el B, el C y el D. Por eso es que ahí se le quita 2 veces B, porque esto aparece 1, 2, 3. Entonces le quito 2 veces para que quede una sola vez B. Y lo mismo para el D y el C. De la 2, ya, ahorita. Ya.
Muy bien, continuamos ya. Vamos a hacer ahora la pregunta número 3. Pregunta 3. Dice de esta manera. Armando coloca los seis primeros números primos en los vértices del hexágono de la figura y en el centro de cada lado la suma de los dos números colocados en los vértices del lado. Si dos de las sumas que obtuvo Armando fueron 5 y 16 y ninguna suma es mayor a 20 y todos diferentes, ¿qué número como máximo está frente al 16? Ya, ojo, lo hemos agregado este como máximo solamente para descartar otras posibilidades. Aunque en las otras posibilidades que uno puede encontrar no aparecen en las alternativas, ¿no? Pero para evitarnos inconvenientes, vamos a colocar así, ¿ya? ¿Qué número como máximo va? A ver. De acuerdo al problema, dice que en cada uno de estos vértices del hexágono, o sea, aquí, por este lado, en cada uno de estos, que son seis vértices, dice se deben de colocar los seis primeros números primos. Ahí, los números primos serían el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Estos seis primeros números primos. Una vez que se ha colocado esos seis primeros números primos, dice ahora debe cumplirse lo siguiente. Que la suma de los números que están en los vértices debe de darte este número que está ahí en el centro. La suma de estos te dará el número acá. La suma de estos otros te da el de aquí. Y así sucesivamente, ¿no? Se debe de obtener estos números. Pero dice que la suma de todos los números que obtuvo ahí deben de ser iguales a la suma de los vértices de los lados. Pero dice dos de estas sumas deben de ser el 5 y el 16. Ah, pero ya está el 5. Entonces, el número que falta acá es 16. Ah, pero dice que esa suma que aparece ahí, ninguna suma es mayor que 20. Allá, no mayor que 20 sería menor o igual a 20. O sea, aquí debe de sumar a lo más hasta 20. Y además, todos tienen que ser diferentes. Todos los números que van acá en esas sumas deben de ser diferentes. ¿Sí? Bien. Entonces, mejor lo coloco acá eso, ¿ya? La suma que se va obteniendo tiene que ser menor o igual a 20. Bien, entonces empecemos a hacer la distribución. ¿Ya? Distribuyendo. ¿Cuántos casos vamos a tener? Bueno, fíjense que ya está colocado el número 2 y el número 3. Nos faltan estos cuatro números. Pero como la suma debe de ser menor que 20, entonces el problema va a estar con el 13 y el 11. El 13 y el 11 no pueden estar juntos. Bueno, entonces vamos a tener que ir separando el 13 y el 11 en la distribución. Entonces empecemos con el primer caso. Si aquí está el 2, el 5 y el 3, entonces, ojo, con estas sumas que van acá, estas son las que vamos a obtener, lo voy a ir llenando por este lado, estas sumas. Bueno, entonces como el problema está con el 13 y el 11, entonces vamos a empezar aquí. ¿Qué pasa si aquí va el 13? Ah, pero si ahí va el 13, entonces como el 11 con el 13 no puede ir juntos, entonces el 11 puede ir o aquí o acá. Entonces vamos a tomar que el 11 va por este lado. ¿Ya? ¿Qué pasaría si el 11 va en este caso aquí? Profe, ¿y si va por este otro lado? Allá, entonces vamos a tomar el otro caso. ¿Ya? Entonces si va aquí el 13 y por acá va el número 11. ¿Sí? Entonces ese sería el segundo caso. Ya, entonces terminemos con el primero. Si aquí va el 11, fíjense que ahora faltaría solamente el 5 y el 7. Pero si falta ahí el 5 y el 7, entonces no puede ir acá el 5 y el 7 en ese orden. Porque si fuera así, estos dos suman 18 y estos suman 18. Y dice que las sumas deben de ser todos diferentes. Entonces tendría que ir al revés. Si va al revés, allá, entonces acá tendría que ir el 7 y acá el 5. Y si va de esta manera, 13 más 2 va a ser 15. Esta suma de estos dos va a ser 20. Esta suma va a ser 12, esta suma sería 16 y esta suma sería 14. Ah, como las cuatro sumas son diferentes y ninguna es mayor que 20, allá entonces está bien. Entonces el opuesto al 16 es 15. ¿Será que eso es el máximo? A ver, hay que hacer todavía y analizar los otros casos. Si analizamos de esta manera, hemos dicho que acá tendría que ir el 13 y ahora aquí el 11. Ah, pero noten ustedes que nuevamente el 5 y el 7 no pueden ir de esta forma, porque acá sería 18 y acá 18. Entonces, el 7 tendría que ir por este lado y así aquí debería de ir el 5.
Por lo tanto, esta suma sería 16, esta suma es 8, esta suma sería 15, esta suma sería 20 y esta suma sería 18. Las sumas son diferentes, ninguna es mayor que 20, cumple allá. Y el opuesto al 16 es el 15 nuevamente. Ah, entonces el candidato ahí es el 15. Bueno, continuamos, porque vamos a continuar, porque dirán, no, profe, pero ¿quién me garantiza que el 13 va aquí? Perdón, acá era el 5, ¿no? ¿Qué garantiza que el 13 va solamente en este lugar? ¿Y qué pasaría si el 13 va por acá? A ver, intentemos, ¿ya? ¿Qué ocurre si el 13 esta vez va en este lugar que se está colocando? Si el 13 va acá, entonces aquí no puede ir el 11, porque si no la suma va a ser más que 24 y aquí no puede ir el 11. Entonces el 11 tendría que ir en este casillero. Si ahí va el 11, nuevamente, acá no puede ir el 5, porque acá iría 7 y esto sería 18 y 18. No puede ser. No puede ser. Entonces aquí debería de ir el 7 y acá debería de ir el 5. Y si va de esta manera, entonces acá sería 9, esto va a ser 20, por acá va a ser 18 y por acá saldría 16 y por este lado 14. Ah, pero el opuesto a 16 esta vez sería 9. Tendríamos un solo caso acá, cuando aquí vale el 13. Bueno, y el último a analizar sería pues ahora qué ocurriría si el 13 va por acá. Si el 13 va por ahí, entonces obviamente el 11 no puede ir ni en este casillero ni en este casillero. Entonces el 11 debería de ir por este lado. Bien, y si ahí va el 11, allá nuevamente, fíjense ustedes cómo debe de ir el 7 y el 5, ¿no? Acá debería de ir el 5 y por este lado el 7, y eso es el único caso. Entonces, esta suma de acá va a ser 16, esta otra suma sería 18, esta otra suma sería 20, esta otra suma va a ser 10, por acá esta suma va a ser 13. Pero el opuesto al 16 sería el 10. Bueno. Y el último caso sería cuando el 13 va aquí, ¿no? Ojo, hemos empezado que el 13 va en esta esquina, luego el 13 acá abajo, luego el 13 acá. El último caso sería cuando el 13, acá lo voy a poner ya, el 13 va por este lado. Y si ustedes intentan hacer la distribución cuando el 13 va aquí, no se va a lograr, ¿ya? No se va a obtener sumas diferentes. Por lo tanto, eso ya les dejo para que analicen, ¿ya? Analicen ustedes cuando acá es el 13, van a darse cuenta que eso no va a cumplir. Por lo tanto, ya tenemos ya estos cuatro allá. Y entonces, como nos pedía la suma máxima sería 15. Entonces, ahora sí, queda garantizado que la suma, esa suma máxima pedida es 15. Entonces, ahí sale la alternativa C. Sí, entonces, ahí tuvimos que analizar todos esos casos porque eran necesarios. Siguiente. Ah, no sé cómo están ahí. Bien, el ejercicio 4, seguramente ya lo habrán hecho, ¿no? En el ejercicio 4 dice así: completar las casillas cuadradas con 3 o menos 3, para que el producto de los tres números escritos en cada una de las líneas y en la circunferencia sea siempre igual a 27. ¿Cuál es la menor suma de los números en las casillas sombreadas? A ver, entendamos ello, ¿ya? A ver, dice, hay que completar acá solamente con estos números, ¿ah? Con el 3 o el menos 3, ¿sí? No hay otros números. Pero dice de tal manera que el producto de los tres números que están en cada lado del triángulo, acá, debe de ser 27. Por este otro lado, también debe de darnos 27. Por aquí, el producto también 27. Bueno, como dice, en cada una de las líneas también, ¿no? En las líneas, o sea, acá el producto de estos debe de dar 27. Por aquí también este producto debe de darnos 27. Este producto de acá debe de darnos 27. E inclusive en la circunferencia, los tres números que están en la circunferencia debe ser 27. Bueno, lo voy a borrar esto, pero ya se entiende qué cosa queremos, ¿ya? Este también 27, 27, 27, 27, 27, e incluso en la circunferencia 27. ¿Sí? Pero noten qué nos está pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? Bueno, nos están diciendo, hay que dar qué cosa. ¿Cuál es la menor suma de los números en las casillas sombreadas? Bueno, entonces, como solamente se coloca 3 y menos 3, obviamente el candidato en las casillas sombreadas tiene que ir el menos 3, pues. Entonces voy a ver qué pasa si en todos pongo el menor entre el 3 y el menos 3, que sería justo el menos 3. ¿Se podrá lograr? Bueno, sí, ¿no?
A ver, como este producto debe ser menos, debe ser 27, menos 3 por menos 3 va a ser 9. Para 27 acá tendría que ir 3. Menos 3 por menos 3, 9. Allá, entonces acá tendría que ir 3. Este producto 9, allá, entonces acá 3. Ah, entonces miren, este producto 27, acá 27, acá 27. Pero si multiplican en esta línea, también 27. Y en esta línea, también 27. Y en esta otra línea, también 27. Y más aún, el producto de estos tres números que están en la circunferencia, otra vez 27. Ya está, ¿no? Ya se acabó. Cumple toda la condición. Como nos pide la menor suma de los números en los casilleros sombreados, bueno, entonces en los casilleros sombreados estaría yendo menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, y eso sería menos 12. Así es que ahí saldría la alternativa B. ¿Ya? Entonces pasándolo ahí en limpio, tendríamos de esta manera, ¿no? La distribución, justo la que hemos encontrado ahorita, y la menor suma nos quedaría un total de menos 12. ¿Ya? O sea, ahí sale la alternativa B. Bien, entonces eso sería para el ejercicio número 4. ¿Dudas? ¿Hasta ahí? Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 5 y el ejercicio 6, donde se van a intervenir lo que hemos estado viendo de cuadrados mágicos, ¿ya? A ver, cuadrados mágicos. Pregunta número 5. A ver, dice, dada la siguiente figura, perdón, la siguiente figura muestra dos cuadrados mágicos de 3x3 que comparten dos casilleros. Determine ese valor, dice, de G más E más N menos I menos A menos L. ¿Ya? Ahora, ojo que, de acuerdo a lo que nos están indicando, ya en la figura ya tenemos que son cuadrados mágicos. O sea, no tenemos por qué preocuparnos de comprobarlo si son o no son, si llenar en ello, ¿no? Porque ya nos están indicando que es cuadrados mágicos. Entonces, si ya me están diciendo que son cuadrados mágicos, entonces lo único que tendríamos que buscar es esto. O sea, hay que tratar de hallar EG más E más N menos I menos A menos L. O en su defecto, hay que tratar de calcular o de obtener al menos esto, ¿no? O de repente no puedes hallar cada uno de ellos, pero sí en forma inmediata puedes hallar de repente G más E más N. O de repente puedes hallar N menos I, no sé. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollarlo. Solución. En este caso, creo que lo que acá tenemos, se presta para poder hallarlas, para poder utilizar las propiedades. Y en este caso voy a hallar primero A. ¿Ya? Dentro de esta cuadrícula de 3x3, por ser un cuadrado mágico, existía una relación entre A, el 3 y el 8. ¿Qué se cumplía? Se cumplía que A más 3 dividido entre 2 era igual a esta esquina. O sea, era igual a 8. Y de ahí ya tendríamos cuánto es A. 2 por 8, 16. El 3 pasa restando, va a quedar 13. Entonces A va a ser igual a 13. Ya tenemos A. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿eh? Ya sabemos cuánto es A. Este A es igual a 13. Lo coloco por aquí. Bien, siguiente. De la misma manera, si me voy a este cuadrado mágico que se encuentra aquí, puedo hallar E. Porque E más 18 entre 2 me va a dar esta esquina. Entonces 14 debe de ser igual a E más 18 entre 2. 2 por 14, 28. El 18 pasa restando y entonces E va a ser igual a 10. Por lo tanto, E va a ser igual a 10. Entonces ya tenemos A que vale 13 y E que vale 10. Ya está. Entonces aquí colocamos E igual a 10. Bien, entonces ya tenemos este A que es 13. Acá sería menos 13. Ya tenemos que aquí este E es igual a 10. Ahora, si utilizamos las propiedades, miren, ¿eh? No voy a hallar N, ni I, ni L menos I, ni G, sino vamos a hallar directamente esto. ¿Cuánto es N? Uy, perdón. ¿Cuánto es N menos L? Profe, ¿cómo es eso? Fíjense en esta parte. Utilicen esta columna con esta fila. Si ustedes suman estos dos, les va a quedar 8 más N más I. Y eso, por ser un cuadrado mágico, es igual a la suma de estos tres, que sería I más A más L. ¿Quién se va? Se va el I con el I. Como este A es igual a 13,
Entonces ya puedes obtener n menos l. Como acá está n, este l pasa restando y va a quedar n menos l. Y eso es igual a, como acá esto vale 13, el 8 pasa restando, sería 13 menos 8, allá eso sería 5. Entonces ahí tendríamos que n menos l es igual a 5. ¿Ven? Entonces ya con la propiedad sale rápido, ¿no? Directamente una relación, n menos l es igual a 5. Y de igual manera, fíjense que se puede hallar cuánto es g menos i. ¿Cómo hallo g menos i? Ahora trabajamos solamente aquí. Ahora se trabaja en g más e más n, esto es igual a n más i más 14. Entonces g más e más n, esto es igual a n más i más 14. ¿Quién se va? Se va n con n se va. Ah, pero como g vale 10, este de aquí va a ser 10. Pero resulta que acá necesitamos g menos i. Entonces, este i pasa restando, va a quedar g menos i, y esto va a ser igual, pasa restando este 10 al 14, sería 4. Entonces, aquí, g menos i va a ser igual a 4. Ya está. Como ya está, allá, entonces, esto lo podemos reordenar, ¿no? Para dar nuestra respuesta, reordenamos. Como queríamos g más e más n menos i menos a menos l, entonces ordenas g menos i, n menos l, e menos a, y reemplazas, ¿no? Esta primera es 4, el de aquí es 5, el e es igual a 10 y el A va a ser igual a 13. Reemplazando, ahí tendríamos igual a 6. Y 6 se encuentra en la alternativa C. ¿Ya? Entonces, esto de aquí sería un cuadrado mágico. Ojo que ya nos están diciendo que eso era un cuadrado mágico, ¿no? Por eso es que en forma directa ya hemos aplicado las propiedades. ¿Sí? Bien, continuamos. A ver otro, ejercicio número 6. Dice de esta manera. En las casillas vacías de la figura se debe escribir números de modo que se obtengan dos cuadrados mágicos. El grande de constante mágica 60 y el cuadrado sombreado. Calcule la suma x más y más z. ¿Ya? Entonces vamos a hallar, dice, esa suma de x más y más z. ¿Ya? Ahí está lo que queremos. ¿No? Dice que en estas casillas de la figura se debe escribir números de modo que se obtenga dos cuadrados mágicos. Este cuadrado mágico grandote, dice, debe de ser de constante mágica 60. ¿Ya? Entonces, aquí esta suma debe de ser 60, por acá 60, también en las filas debe de ser 60. También en las columnas 60. ¿Ya? En las columnas también 60. Y en las diagonales también 60. Eso es lo que nos están indicando. Bien, pero no solamente queremos que estos sean cuadrados mágicos, sino también, dice, la cuadrícula que se encuentra ahí en la parte central, esta cuadrícula sombreada, también debe de ser un cuadrado mágico. Ah, pero ahí sí no nos dice de cuál va a ser la constante mágica. ¿No? Aunque se puede deducir, pero todavía lo vamos a dejar en su momento. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer la solución. Vamos a ir utilizando las propiedades del cuadrado mágico. Pero como este es de orden 3, creo que podríamos hallar primero la de orden 3. A ver, trabajamos acá, ¿ya? Bueno, por comodidad, vamos a dar algunas letras. ¿Ya? Algunas letras vamos a trabajar. ¿Qué letra se puede colocar aquí? A ver, le voy a llamar a este de aquí, por comodidad, dos veces A. ¿Por qué? Porque esta esquina de aquí es 2 veces A más el de aquí, que sería 10 entre 2. Y 2A más 10 entre 2, sacando mitad, mitad y mitad, quedaría A más 5. Entonces, en esta esquina quedaría A más 5. ¿Ya? Bueno, ya tenemos ahí que vale A más 5. De igual manera, si este de aquí vale A más 5, entonces ya puedo hallar el. ¿Cómo? Si consideran toda esta fila y todo él, sería así, llámale a este X y a este Y. Entonces sería 13 más X más A más 5, esto de aquí va a ser igual a ¿cuánto? Ah, esto de ahí va a ser igual a X más Y más 10. Se va el X con el X y ya de ahí vas a tener Y en términos de A. Entonces acá va a ser, esto pasa restando, esto va a ser 18, entonces el del centro va a ser 8 más ¿cuánto? Ah, el del centro va a ser igual a 8 más A. Entonces el del centro va a ser 8 más A. O A más 8, como quieras, ¿no? Entonces el del centro
aquí va a ser A más 8. Pero si ese de ahí ya vale A más 8, ya se tiene bastante, pues, ¿no? Porque al ser este A más 8, entonces esto implica que esta constante mágica sería 3 veces A más 24. Entonces esto 3A más 24. Y si eso es 3A más 24, bueno, entonces esta otra también debe de ser 3 veces A más 24. Y al ser 3A más 24 y al ser este A más 21, entonces aquí debe de ir 2 veces A más 3, 2A más 3. Y así podríamos terminar de llenar, ¿no? Este es 16 más 2 veces A más 3 allá. Entonces acá debería de ir un total de A más 5. Entonces este es A más 5 para que esto sea 3 veces A más 24. De igual manera, para que esto sea 3 veces A más 24 allá, entonces acá tendría que ir 2 veces A más, como esto suma 18, esto sería un total de 6. Y por último, este otro tipo también, pues, ¿no? Sería, como esto queremos que sea 3 veces A más 24, entonces aquí faltaría solamente A, como acá está 13, sería más 11. Bien, entonces ya tendríamos esta distribución, ¿no? Entonces ya está toda esta distribución. Pero recuerden que acá ya se está obteniendo toda una fila completa. Si acá se obtiene la fila completa, bien, entonces los números que están aquí deben de sumar 60. Entonces, como esa suma debe de ser 60, acá lo voy a calcular, ¿ya? Sería 19 más 13 más 2 veces A más 6 más A más 5 más 5. Esto de ahí me va a quedar un total de 60. Y como de aquí podemos hallar el valor de A, si operamos esto, A nos va a salir igual a 4. ¿Sí? Y si A vale 4, bueno, entonces ya se puede terminar de llenar, pues, ¿no? ¿Cómo serían acá los números que van en la cuadrícula? Si A debe de ser igual a 4, bueno, entonces acá sería 2 por 4, 8 más 6, acá iría 14, ¿no? Aquí va a ser A más 4, entonces acá sería 9. El de aquí va a ser A más A más 8, entonces acá debe de ser 12, ¿no? Por aquí debe de ir 11. Por este lado debería de ir 15. Por acá también, pues, ¿no? Esto debe de ser, como esto vale 2 veces A, esto sería 8. Ya tenemos completo eso. Y ahora sí, por último, hallamos Y. ¿Cómo se va a hallar Y? Se supone que aquí 15 más 12 más 9 más Y más 0 debe de ser 60. ¿Cierto? Ahí debe de ser un total de 60. Entonces, como acaba 15 más 12, 27. 27 más 9. 27 más 9, estaríamos hablando de 36. Para llegar a 60, faltaría 24. Entonces, Y va a ser 24. ¿Sí? De igual manera, 22 más 13 más 12 más 11. Para llegar a 60, entonces Z debe de ser igual a 2. ¿No? Ahora, para hallar X también podemos hacer lo mismo, ¿no? 23 más 11 más 10 más 15, eso nos va a dar 59. Para 60 esto sería 1. Entonces ahí va a ser 1. Y 22 más 19 más 2, eso de ahí nos va, para llegar a 60, X tendría que ser igual a 18. Bueno, entonces ya tendríamos todo, ¿no? Entonces de aquí el valor de A es igual a 4 y si tienes que A vale 4, entonces X va a ser 18, Y va a ser 24 y Z va a ser igual a 2. Y como nos pedía X más Y más Z, bueno, eso sería 44 y 44 se encontraría en la alternativa D. Bien, entonces como ustedes pueden observar, ahí se ha utilizado las propiedades, ¿no? Propiedades de cuadrados mágicos para que salga, vamos a llamarle así, un tanto más rápido, ¿no? Se puede hallar ahí un tanto más rápido con las propiedades. Muy bien. Bien. Y para finalizar, vamos a hacer ahora los dos últimos ejercicios, ¿no? Ejercicio número 7 y ejercicio número 8, que ya se habrán dado cuenta que eso corresponde un tanto más a lo que son distribuciones, ¿no? Ahora dice así, ¿ve? Complete la siguiente cuadrícula numérica de forma que en cada fila, en cada columna y en cada rectángulo marcado aparezcan los 6 primeros números naturales. ¿Ya? ¿Cuál es la suma mínima de los números que están en el casillero sombreado?
¿Sí? Vamos allá a la suma mínima de los números que están en el casillero sombrero. Bien, pero ya se estarán percatando acá los números que vamos a trabajar, ¿no? Acá está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, los números a considerar sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ya vamos a considerar esos 6 números. Bien, nos dice, ¿cuál es la suma de los números que están mínima, ¿no? De los números que están en los casilleros sombreados. Bien, entonces empecemos aquí a llenar, pues. Vamos a llenar, ya vamos a llenar aquí. A ver, si quisiéramos llenar por este lado, bueno, como acá está 6, 2, 3 y el 4, nos falta el 1 y el 5. Aquí no puede ir el 5 porque ya en esta columna está el 5. Entonces el 5 debería de ir por acá y así el 1 va en este lado. Y obviamente que si ahí está el 1, entonces nosotros queríamos los menores posibles. Como acá está 1, 2, 4, 5, falta el 3 y el 6. Fíjense que acá no puede ir el 3. Entonces olvidamos aquí el 3. Entonces el 3 va a ir a por acá y el 6 iría por este lado. Bien, continuando. Si acá está el 1, 2, 3 y 4, nos falta el 5 y el 6. Fíjense que en esta fila está el 6. Entonces el 6 tiene que ir aquí, obligado. Y entonces el 5 va por acá. Si ahí va el 5, ahora está acá el 1, el 6, el 4, el 5 y el 3. Nos falta el 2 y el 4, ¿no? Como falta 2 y 4, allá, entonces acá sí, lastimosamente, no tengo cómo descartar, pues, ¿no? El 2 y el 4. No, no hay posibilidad todavía. Así es que mejor vamos a terminar de llenar en las partes de acá arriba, ¿no? Entonces acá está el 1, 3, 4, 5. Bueno, faltaría el 2 y el 6. Como en esta fila está el 2, entonces aquí va el 2 y acá iría el 6. Bien, si está el 1, 2, 4, 6, falta aquí el 3 y el 5. Allá, pero como en esta fila ya está el 5, acá no puede ir 5. Entonces acaba 5 y por este lado 3. Bueno, entonces eso implicaría que acaba el 1, ¿no? Bien, si ahí va el 1, a ver, intentamos llenar por este lado, ¿ya? Acá obviamente el número que falta sería el 2. Y con eso ya descartamos, ¿no? Como en esta fila está el 2, entonces aquí tendría que ir el 2 y acá debe de ir el 4. Bien, entonces los números que faltan por este lado sería solamente en esta fila el 2, el 3, el 5 y el 6, faltaría el 4 y ¿qué más? Y el 1. Como falta el 4 y el 1, fíjense que acá no puede ir el 1, entonces el 1 tiene que ir por aquí y a este lado el 4. Y si terminamos de llenar, acá debería de ir el 2, el 6 y el 5, y por acá debería de ir el 3 y el número 1. Y ahora sí, ya estaría llenado todo, ¿no? Pero como nos pedían la suma mínima, y obviamente ya queda garantizado la manera como hemos llenado, que acá está 1, 1, y además aquí había una única posibilidad para el 6, no podía ir otro número. Entonces la suma de los números en los casilleros sombreados sería un total de 8, ¿no? Entonces ahí la respuesta sería esta, que tendríamos 8, ¿ya? Y eso se encuentra en la alternativa D. Bien, y para finalizar, ahora vamos a hacer el ejercicio número 8. ¿Ya? Problema número 8. Dice así. Las casillas del cuadrado de la figura se rellenan con los números 1, 2, 3, 4 y 5. Solamente con esos, ¿ah? De tal manera que cada fila y cada columna contienen cada uno de los ellos exactamente una vez, ¿ya? O sea, solamente debe de estar del 1 al 5 en cada fila y en cada columna, exactamente una vez. Además, la suma de los números en cada una de las tres regiones de los bordes en negrita, o sea, en cada una de estas, debe de ser igual. ¿Ya? ¿Qué número está en la esquina inferior izquierda? O sea, aquí, en X. Bueno, lo primero que podemos hacer es hallar esta suma, ¿ya? Al menos vamos a tener un candidato. Como acá va a ir la suma del 1 al 5, 1, acá vamos a tener los números del 1 al 5. Si ustedes suman los números del 1 al 5, acá va a ser un total de 15. Aquí la suma también va a ser 15, por este lado la suma va a ser 15, por acá va a ser 15 y por acá va a ser 15. ¿Cierto? La suma de los números. Profe, ¿y por qué está hallando la suma? Porque a nosotros nos está pidiendo que la suma de los números que van acá, en este de aquí, en cada región dice, ¿no? Marcada con las negritas, deben de ser las mismas.
Entonces, acá esta suma le llamo S, esta suma le llamo S, y por acá esta suma también le vamos a llamar S. Entonces, si nos piden que esas sumas deben de ser las mismas, bueno, vamos a hallar esta suma, ¿no? Entonces, esa suma sería S más S más S, sería 3 veces S. Igual a 15 más 15 más 15 más 15 más 15, estaríamos hablando de 75. Entonces, esta suma que nos piden que sean iguales debe de darnos 25. Entonces, ya de ahí tendríamos que las sumas deben de ser igual a 25, ¿no? Como lo que se ha colocado acá. ¿Sí? Entonces, la suma es 25. Bien, si ya tenemos que esta suma es 25, bueno, eso nos debe de ayudar para poder terminar de llenar, pues. ¿Ya? Ahora vamos a llenar. ¿Cómo vamos a llenar? Noten que tienen que ir números distintos del 1 al 5. Ah, ya, pero entonces, la parte principal va a ser en la de aquí del centro, porque acá hay mayor concentración de números. Entonces, fíjense que acá deben de ir tres números diferentes del 1 al 5. Acá tres números diferentes del 1 al 5. Acá tres números diferentes del 1 al 5. Pero si van a ir tres números diferentes del 1 al 5 en estos tres lugares, los únicos candidatos deberían de ser ¿quién? Deberían de ser el 1, 2 y 3. Pero no sé en qué orden, ¿ah? ¿Eh? Y aquí también el 1, 2 y 3 y por acá también el 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque si ustedes consideran 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, en estos tres ya van sumando 18. Y para llegar a 25, que es la suma, eso implicaría que los números, estos cuatro números de acá, deben de sumar 7. Entonces díganme, aquí 2 a 2 diferentes, que sumados les dé 7, ¿quiénes serían? Tendría que ser el 1 y el 2, el 1 más el 2, ya van 3. Y para llegar al 7 tendríamos que tomar dos números que sumados me den 4. ¿Y quiénes serían dos números diferentes acá que sumados les den 4? Sin considerar al 2. Tendría que ser el 1 y el 3, nada más. Y es la única opción para que encaje. ¿Ya? Acá lo voy a poner así, ya, el 1 y el 2, para indicar que no necesariamente en ese orden. Y es la única opción para que encaje. Y si ustedes aquí colocan un número mayor, por ejemplo, el 1, 2 o el 4 nada más, o sea, agréguenle 1, van a ver que no se va a poder completar de esta manera. Bien, entonces, por lo tanto, los números que deben de ir en estos casilleros son estos. Sería 1, 3, acá 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y aquí el 1, 2. Bien, pero ahora, si acaba el 1, 3, entonces fíjense que en estos dos casilleros, en estos dos que aparecen acá, en estos dos, va a estar 1, 3 y 2 allá. Entonces en esos casilleros debe de encajar el 4 y en el otro lado el 5. Y si aquí va a ir el 4 y el 5, sería 4 más 5 sería 9, 10, 11. 11 para llegar a 25 faltaría 14. Bueno, entonces aquí necesito tres números distintos que sumados me den 14, que sean de acá. La única manera de llegar con tres números distintos del 1 al 5 que sumados me den 14, o perdón, con tres números de acá, sería solamente 5 más 5 más 4. No puede ser con otros números. Pero como va a haber ahí dos 5, entonces esos dos 5 deben de estar en dos filas y en dos columnas distintas. Entonces acá tiene que ir el 5, acá el 5 y por este lado el 4. Bien, y ya tenemos acá también llenado, ¿no? Porque si acá deberían de ir el 4 y el 5 y en esta columna va el 5, entonces acá debería de ir el otro 5 y por acá debería de ir el 4. Entonces en esta esquina ya está llenado. Bien, volvemos para este otro lado. Ahora, como el objetivo era hallar X, como acá abajo debe de ir el 1 y el 2, entonces en estos tres casilleros deben de ir el 3, el 4 y el 5. Entonces el candidato a X es 3, 4 o 5. Bien, nuevamente, si aquí va a ir 3, 4 y 5, eso implicaría que si sumas 3 más 4 más 5, eso nos va a dar 12. Como esta suma vale 12, entonces en esta parte, estos tres casilleros deben de sumar un total de 13. 13 para llegar a 25, ¿no? Porque si estos tres casilleros es 13 más estos 12 que nos va a dar 25, bueno, entonces buscamos los candidatos. Tres números que sumados me den 13. ¿Quiénes son? A ver, de esta lista puede ser 5 más 5 más 3 me da 13. O si no, otros tres números sería 4 más 4 más 5.
Pero si van 5 más 5 más 3, entonces eso implicaría que acá tiene que ir 5 y 5 para que no se repitan en la misma fila o en la misma columna. Pero esto no puede ser porque aquí ya está el 5. Entonces, descartado. Descartado esto. Por lo tanto, quedaría 4, 4 y 5. Y si va 4, 4 y 5, entonces aquí va 4, aquí va 4 y a este lado va 5. Y ya de ahí ya se tiene pues el X. Profe, ¿y el X cuánto es? Ya de ahí ustedes podrán notar que el valor que va para X, ¿cuánto ha de ser? X debe de ser igual a 3, ¿no? Porque no es acaba 4, 5 y X podría ser 3, 4, 5, entonces X vale 3. Ah, bueno, y si acaba 4, entonces acá iría el otro 4 y por este lado el otro 5. Y de ello ya se puede terminar de llenar, pues. ¿No? Ya lo acomodamos, el 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, eso se puede acomodar. ¿Cómo se acomoda? Como el que están observando ustedes aquí. Acaba 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1. Y ahí está la distribución aquí que hemos encontrado y esta otra distribución que se encontró. Pero lo importante es que el número que va en la esquina inferior izquierda, que es para el X, ahí la única posibilidad es el número 3. Ya está. Entonces ahora sí. Se terminó, ¿no? Se terminó con los ejercicios. Bueno, les voy a dictar las claves de los propuestos, ¿no? Esta vez sí nos hemos dado un poquito más. PPT de las 7, dice, ¿no? Un momento. Ahí está, este es el PPT de las 7. Este de acá es un sudoku, ¿no? ¿Alguna vez han jugado sudoku o han llenado esta distribución? En las 7 es sudoku, ¿no? Listo. Muy bien, ahora sí, antes de terminar, a ver, mientras van haciendo sus consultas, allá, ahorita le pongo, ¿ya? O si no, de una vez. Ya, la 6 dice, ¿no? Esta es la 6, a ver. ¿Ya estará? Ya está, creo. Listo. Muy bien, ahora sí, antes de terminar, por favor, hay que participar en la encuesta. ¿Qué tal les pareció la explicación del día de hoy? Aunque estuvo un poquito rápido, van a disculpar, pero el tiempo había que explicar bastante. A ver, participen en la encuesta, por favor. Ahorita les dicto la clave, ¿ya? Vamos a hacer el descanso hasta las 10 y 5. Listo, a ver, termino con las claves, por favor. Pregunta 1, sale avión. Pregunta 2, sale casa. Pregunta 3, sale dado. 4, sale avión. 5, casa. 6, dado. 7, barco. Y 8, barco. Ya, esas son las claves. 1, avión. 2, casa. 3, dado. 4, avión. 5, casa. 6, dado. 7, barco. Y 8, barco. Muy bien. Eso sería todo por el día de hoy. Ya. Ya me pasé 2 minutos. Muy bien. Conmigo será hasta el próximo miércoles. ¿Ya? Que tengan buena suerte. Que tengan un buen día. ¿Ya? Nos vemos el día miércoles. Cuídense.